Oye, me decir que tenemos carta blanca, tenemos luz blanca, bueno, y muchas luces y muchas cosas bonitas en Aranda. Iluminación, todo en iluminación. Vamos a hablar con sus propietarias, que son de lo más simpática, y se trata de Isabel de Celia Aranda, que nos van a explicar hoy todo lo que es la tecnología vanguardia, todos los diseños, bueno, es que la verdad es que es una maravilla, y también en decoración, y luego también hablaremos de la moda, bueno, qué tienda más completa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Hola. tal? Buenos días. Bueno, eh, contar un poquito porque eh, siempre pues hemos conocido a Aranda en iluminación, que sois es unos grandes profesionales, yo creo que son 40 años, más de 40 años, ¿no? 45 ¿Cómo? años llevamos aquí, somos la segunda bueno. generación. Ya de la segunda empresa. Generación. Y este sí. proyecto, como, cuenta un poquito cómo surgió este proyecto, el vuestro. Pues hace 10 años, eh, pues reformamos la tienda, teníamos una tiendecita muy pequeñita, pero con mucho almacén y decidimos reformar esto y cambiar un poco los aires. ...con la nueva, las nuevas personas que nos incorporamos... ...entonces decidimos meter... ...aparte del material eléctrico y la iluminación... ...meter un poco de decoración... ...y poco a poco pues hemos ido incorporando más cosas... ...como accesorios de señora, collares, bolsos... ...un poco de ropa, zapatos... ...un poquito de todo... ...para aprovechar los metros que tenemos". La verdad es que hoy día han cambiado mucho las cosas, hay una gran variedad, mucho diseño. ¿Qué se valora hoy por hoy más? ¿Se valora más lo que es realmente el resultado, lo que es la iluminación ¿no? eh, o el diseño? ¿Qué es lo que se valora hoy? Por Depende del tipo de persona también, todo el mundo no busca lo mismo. Normalmente lo que están buscando más es el diseño, la, lo más decorativo, pero también hay personas que lo que buscan es el efecto que da la iluminación. Hay de todo un poco. Si hablamos también de lo que es la iluminación, de las modas y tal, eh, tenemos que también hablar porque hay de muchos estilos, ¿no? Porque está el clásico, el rústico, el vintage, eh, que se hará mucho. ¿Cuántos eh, diferentes estilos tenés en la tienda? Pues de todo un poco tenemos de moderno, lo que, eh, tenemos moderno, tenemos vintage como bien has dicho, vintage que ahora está está mucho de moda, casi todo el mundo está pidiendo, eh, rústico, clásico. Ahora mismo hay un poco menos, la verdad. Pero vemos también lo infantil, ¿eh? las cosas infantiles, porque también hoy día o se tienen pocos hijos, queremos tener su cuarto precioso con lamparitas muy bonitas, también está ahí al día. ¿no? Sí, completamente al día en ese sentido. También traemos al mejor mejor un tipo de accesorio, perchero, algún tipo de porta retrato para completar, complementar un poco con la iluminación del cuarto. Bueno, justamente tienes detrás uno que no le quito ojo de encima, que es como si fuera una avioneta o un avión, eh, no sé, es una parte, ¿no? De un... Sí, sí un... es un perchero un perchero. perchero, un perchero un poco vintage, que es una avioneta y es un reloj. Y además sirve para colgar utensilios, es como un tipo de repisa. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar también, también un poco de la moda. ¿Cómo se, cómo se compagina, no? Lleva tema moda e iluminación en la misma tienda. Pues la verdad que se lleva bastante bien. Tenemos un... Vaya mucha clientela femenina, entonces la señora que viene a comprar la bombillita, pues siempre pica con algún complemento, algún collar, algún bolso, entonces lo llevamos bastante bien, lo que es la unión, iluminación y complementos. Claro, es que la casa la iluminamos con estas lámparas <laughs> tan bonitas y nuestro body, y nuestro cuerpo también, con la Y nosotros moda, vamos ¿eh? también elegantes, sí. Lo <laughs> bueno, que me he fijado también la es la gama que tienes de, de, de calzado, de complementos, que son una maravilla, ¿no? Sí, y a muy buen, a muy buen precio, la verdad que tenemos un surtido, un poquito de, de collares, tenemos también pendientes, bolsos, tenemos también, hemos incluido este año un poco de, de ropa. El año pasado ya metimos algo y este año ya hemos hemos acoplado un poquito más de cosas y así vamos poquito a poco metiendo más cositas en, en tienda. Bueno, ahora seguiremos hablando de la moda, nos vamos ahí y luego a este espacio porque vamos a seguir hablando de la iluminación que también tenéis, me siis talleres, reparáis, vais a casa a montar instalaciones completas, que dais un servicio de todo lo que se necesita el cliente. ¿no? Sí, somos instaladores autorizados y entonces pues vamos a casa. Fue lo primero que, que tuvimos. Uh -huh. en, eso fue... El inicio de todo fue la... En los electricistas nosotros vamos y hacemos cualquier tipo de reparación, cualquier tipo de instalación desde punto cero. No. Bueno, ¿por qué no nos dais algunos truquillos? Eh? Que yo es que me gusta mucho esto de los truquillos de las personas profesionales que saben todo esto, de crear ambiente. ¿eh? ¿Cómo creamos un ambiente en casa si queremos, por ejemplo, dar sombra o tener un ambiente romántico? ¿Cómo se crean esos ambientes? Contame esos truquillos. Pues la verdad, lo más importante es el tipo de bombilla que pongamos. Aparte de la lámpara, el tipo de bombilla. Porque dependiendo de la bombilla, la potencia de la bombilla, el color de la bombilla, pues cambia mucho el. El ambiente creado. Ahora está de moda mucho, bueno, está de moda no, es lo que vamos a, a seguir, es, es ser, eh, utilizar el LED, por el tipo de, de ayuda que da. El LED, pues, tiene consume mucho menos, un 90% menos que una bombilla normal, aparte de eso, no da ningún tipo de calor, eh, la luz es instantánea y, y la duración. ¿Te ha ocurrido alguna vez que haya alguna lámpara que no se te haya podido resistir? No, ya estoy, esta, me la, esta me la tengo que quedar. Esta me la, la tengo que Hay muchas ir? cosas, sí. Cuando llega cuando llega la primera la, la lámpara, es que no es con una, es que me pasa con muchas. Es llegar y pues te enamora. Es que es así, eso Pero es. Todo el cliente muy exigente en, en el tema de elegir, de, de pedir cosas eh, para su casa. Eh, ¿Se ha optado muy exigente en este aspecto? Eh, hay de todo un poco como siempre hay de todo un poco hay gente que es más exigente exig... con el tipo de luz que quiere con la decoración que quiere pero hay de todo hay gente que es más que se deja aconsejar más fácilmente y hay personas que vienen con las ideas muy fijas de lo que quieren. Bueno, fíjate que también el tema de decoración también que es muy importante también para la hora de regalar ¿no? que a veces sí. decimos queremos ser originales ahora a hacer un regalo y no sabemos qué regalar o entonces sea, aquí he visto cosas muy bonitas que tú dices bueno lo, no lo tenía claro no tenía ni idea pero te das un repasito por la tienda y ves tantas cosas para regalar en una boda en un cumpleaños en algo así en especial que quieras que sí ¿no? intentamos traer muy a menudo que rote mucho los artículos y trae cositas especiales de todos los precios y... Muy deco, muy mona. La verdad es que eh, enhorabuena, se nos queda la enhorabuena, porque de verdad el proyecto es muy bonito. Yo no sé cuántos metros tenéis aquí, pero son muchos los metros. ¿Cuántos metros? 320 tenemos. 320 metros, hay escaparate por los dos lados, en el cual podemos ver ya desde fuera... Damos a cuatro ¿Qué? calles. A cuatro calles. A cuatro calles. Aquí en, en pleno centro, sí. Bueno, la verdad es que es divina la tienda. Vamos, eh, ahora yo quiero voy a coger a tu hermana y me voy a ir a probar unas cositas ahí que he visto y vamos a ver toda la, todo lo que ofrecéis en esta tienda. ...que la verdad es que se me van los ojos detrás de todo... ...no puedo mirarte fijamente porque tengo que mirarlo todo... ...se me van los ojos... ...bueno pues gracias por atendernos... ...vamos a Así. recordar ya de paso la... ...vamos a recordar la dirección de la calle... Sí. ...donde estamos ubicados en San Pedro Alcántara y el teléfono... ...estamos en calle Jerez, número 2... ...y el teléfono es 952-78-1593... ...y os esperamos aquí, que vengáis a visitarnos... ...vámonos para la moda... ...venga, hasta ahora... <laughs> visto, yo soy la primera en colocarme algún bolso y tal, porque es que son todas cosas tan bonitas que se te antoja de todo. Bueno, ¿verdad, Celia? Qué buen gusto tienes, ¿eh? Mucho Me encanta. encantado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que es difícil a la hora de venir aquí que de elegir algo porque todo es bonito, no sé, que me pues sí, lo quedaría todo. Pero fíjate pasa. que tenemos que hablar, por ejemplo, si vas un poquito más a la playa o más desenfadado, estos tipos canastos que se están llevando muchísimo, muchísimo, y que lo hay decorado de muchas maneras. Pues de muchas maneras, este año ha venido decorado pues con, era, sí, con ¿no? pieles de, bueno imitación a pieles, por supuesto, de serpientes, otras que vienen con borlones, hay distintas, distintas decoraciones, porque se lleva muchísimo este año el tema de los capazos y, y demás. Y el tuyo, por ejemplo, el que tú has elegido para que salga aquí, este es muy bonito para salir este a un bonito, coste. Este ya, ya este más exactamente, ¿no? estos ya son eh, bolsos un poquito más para, para la tarde-noche, más arreglados, hay un pequeño surtido de todo para cualquier momento del día. Uh -huh. y, bueno, y el que ya, por ejemplo, Isabel, que es una cartera sí. también preciosa y que luce con cualquier cosa, bien con vaquero, o si vamos un traje largo, yo creo que esto combina con todo. Y aguantar, sí, es un poco más para todos los las Situaciones. Ah, bueno, sí, y además, espérate, que, se, que tiene también un cambio aquí para. Colgar, sí, te lo ¿no? puedes colgar y todo, fíjate. Ah, bueno, fíjate que es práctico, ¿no? Pues mira sí, que es. Sí, es práctico. Lo puede llevar de cartera o colgado. Ay, ¡Qué práctico! ¿eh? Bueno, fíjate que no me había fijado yo en el detalle hasta que no lo he abierto, ¿eh? O sea, que venía a la tienda y mira todas las cositas porque hay de todo. Y lo que es en el calzado, te quería también preguntar sobre las tallas, ¿no? Sí. ...porque no sé desde qué número... ...hasta qué número podemos encontrar... ...pues en normalmente traemos... ...suelen venir desde la talla 35 a la 41... ...o sea que hay un amplio abanico... De, ...para las personas que tienen un, un pie más pequeñito... ...hasta el 41 que hay muchísimas... ...es de los primeros que, que se agotan... ...los números... Yo tengo un pie muy pequeño... ...y yo sé es que he visto uno del 35 muy chiquitito... Sí. ...que ahora me lo probaré a ver si me queda bien... ¿eh? Sí. Y, lo, ...y lo que es encarzado... ...yo veo que se lleva mucho la mujer... ...hoy día también queremos ir cómoda... ...porque antes sí que veíamos siempre... Eso está con de aguja, que también se sigue llevando, es un clásico, ¿no? Uh -huh. Pero también sí que veo mucho del día a día lo que son temas, estas chanclillas tan bonitas. ¿sabes? Pues sí, se lleva mucho lo que se llama ahora mismo la sandalia joya, que te la puedes poner, pues lo mismo te lo puedes poner de día, que puedes ir arreglado una noche y vas en plan en plan cómodo, pero vas con un toque esto vamos de verdad con una buena pedicura sí, y este calzado vamos para bien pintada <laughs> y queda ideal sí que de verdad que es muy bonito y en ropa también quiero que me mencione pues eh, es una ropa muy de, de uso es muy ponible todo lo que veo eh, pantalón en camisa y me comentaba que esto no da problemas con las tallas porque todo es talla única se adapta a todos los cuerpos bueno normalmente las, eh, son tallas únicas como, como bien dice lo que pasa es que solemos pedir tallitas que den un poquito más de, de holgura tenemos clientas como nosotras, que pues que necesitan un poquito más de talla, que no son figurines, porque hoy en día hay tallas para, para todo el mundo. Entonces, solemos traer tallitas un poquito más amplias de la que, de la que normalmente se venden. Y eso, pues tenemos, tenemos camisetas, tenemos vestido un poquito más arregladito, tenemos short, hay un poquito de todo. Ya está entrando un poquito la nueva colección. Pero vaya, con los calores que hace, como que no apetece Esa, nueva colección. estaba mirando el collar digo: y estos collares están bonitos, que está es que buenísimo. además están muy de moda, ¿verdad? Que se sí, lleva sí, mucho, sí. Se llevan muchísimo. Y lo étnico y todo esto, que está muy de moda. Y aquí tenéis de todo. ¿eh? Aquí tenemos de todo de, un poco, verdad, ¿qué sí. buen gusto que habéis tenido estas hermanas Muchas Aranda, gracias. que están revolucionando la moda aquí <laughs> en San Pedro, Alcántara. Claro, bueno, ya, bueno, bueno, qué precioso. Pues enhorabuena y bueno, decir la verdad es que tenéis esta tienda aquí para venir a visitarla, como que atender eh, sus propietarias, que son de lo más agradables, la conoce todo el mundo. Y y que bueno, me ha encantado. Vamos, vamos a dejar que sigáis teniendo a vuestra clientela porque no dejan de entrar Muchísimas gente. O sea, gracias. qué éxito. Pues nada, aquí os esperamos en el centro de San Pedro, aquí en, en Calle Jerez. Para lo que necesitáis, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Enhorabuena, qué bonito. Enhorabuena.